buenos días sean todas y todas. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Noticias Barquisimeto a través de las pantallas de Somos Televisión. De manera simultánea por la romántica de Barquisimeto, Somos 93.5 FM. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Hoy 10 de junio. Le damos las más cordiales de las bienvenidas. En nombre de Daniel Alejandro Rodríguez, este servidor Elisaúl Sequera, Pedro Montilla acá en el estudio, Carlos Jiménez en la cámara, Keiber Nicolás Montero en el control master, todos y cada uno de nosotros dirigidos por el licenciado José Israel González. Recuerden que pueden interactuar junto a nosotros a través de este número que ven en pantalla, 0424-529-2888. Número de Bruno, fácil de recordar. Ahí se los repito nuevamente para los que les gusta anotar. 0424-529-2888. De igual manera tenemos activa nuestra cuenta en X, antiguo Twitter, @somosreportenb. Que hoy tengan una semana, por supuesto, con la bendición de Dios, que hayan podido pasar un excelente fin de semana, que hayan podido matricular, ojalá que se hayan podido cuidar para, y que ayer hayan tenido un excelente día de descanso, que siempre es importante tener este día de descanso para entonces comenzar esta semana full activos. Tenemos en nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com, está en locales, así que Iber allí nos puede ayudar. En locales tenemos esta noticia que estuvo rodando durante el fin de semana. El estado Lara entre los estados más seguros de Venezuela. Allí ustedes pueden ver en una gráfica que está allí en nuestro periódico digital, una reunión que tuvieron varios organismos de seguridad ciudadana en nuestra entidad. El general de división Endes Valencia, viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, sostuvo una importante reunión junto a organismos de seguridad del estado Lara a fin de orientar el control y supervisión en las actividades de patrullaje y monitoreo en el territorio. El encuentro permitió discutir el desarrollo de la gran misión Cuadrantes de Paz, las 7 líneas estratégicas y las acciones programáticas que se ejecutan de forma permanente por los integrantes de los órganos de seguridad. Muy bien, allí usted tiene la nota en pantalla. Cabe destacar que la actividad contó con la presencia del general de división Martín Maldonado, secretario del Poder Popular para la Seguridad Ciudadana y Paz, así como los directores de los organismos de seguridad, jefes de los cuadrantes de paz, organismos de control de riesgo y representantes del BEN-911 y del Frente Preventivo. A la par, las autoridades presentes analizaron las estadísticas y los índices delictivos que aporta el Observatorio Venezolano de la Seguridad, donde el estado Lara, a nivel nacional, escuchen bien, oído al tambor, ha disminuido en un 43% con respecto al año 2023. Abro comillas, el estado Lara se ubica entre los territorios más seguros a nivel nacional. Sin embargo, estamos estableciendo orientaciones acerca de las medidas anticipadas en las comunidades para garantizar el goce y derecho al disfrute de los ciudadanos. Cierro comillas, esto lo señaló el secretario de Seguridad Ciudadana y Paz. Informó también que en Unión Cívico Militar Policial han establecido líneas de acuerdo a las medidas que se deben adoptar en los alrededores de los centros de votación. Abro comillas, debemos prevenir cualquier incidencia que pueda perturbar el proceso de sufragio del 28 de julio. Asimismo, garantizar el traslado y resguardo del material electoral, expresó Maldonado. En cuanto al cambio climático, Maldonado afirmó que todos los organismos de gestión de riesgo se encuentran desplegados ante cualquier emergencia, abro comillas, las alertas tempranas nos permiten proteger al pueblo y sus bienes, cierro comillas, esto lo puntualizó el general de división
Martín Maldonado. Por aquí nos llegan bastantes mensajes a través del 0424-529-2888. Bueno, pero quería consultarles si, acuérdense que por lo general la seguridad es una sensación de seguridad. Aquí mencionan que se ha disminuido en un 43% en relación al año 2023. Y bueno, quería por supuesto preguntarle a nuestra audiencia, al menos en este primer bloque de nuestro programa, si ustedes también perciben, sienten esa sensación de entonces saber que en este año 2024 hay mucha mayor seguridad. En un 43% han disminuido los casos. 0424-529-2888. De igual manera, allí tenemos en nuestros titulares, mientras ustedes van enviando los mensajes de nuestra audiencia, por supuesto, para también compartirlo. Por acá nos preguntan esto, Pedro. ¿A quién? ¿Qué respuesta le doy, por ejemplo, a esto? Saludos cordiales, mi pana. ¿Cómo obtengo una franela como esa de noticias? Barquisimeto. Ah, mira, ¿ves? No sé si me están lanzando un piropo, no sé si es que... No, yo creo que no es que le gusta la franela, es que me queda bien, es la verdad. Pero aquí dicen, saludos cordiales, mi pana. ¿Cómo obtengo una franela como esa de noticias Barquisimeto? ¿Sabes que nos está dando una excelente idea? ¿Sabes qué? Creo que vi este fin de semana, el Chigüire Bipolar vende cositas. ¿Usted lo ha visto? Del Chigüire Bipolar vende franelas, vende cosas del pasante subpagado, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, de verdad que nos está dando una muy buena idea. Y ojalá, bueno, escríbanos quién le gustaría tener un souvenir de Noticias Barquisimeto. Sería bastante interesante poder hacerlo en algún momento. Por acá nos dicen bendiciones, felicitaciones por tener noticias buenas en cuanto a la seguridad. Bueno, estas son noticias que dieron los responsables de organismos de seguridad en el estado Lara. También nos han estado llegando muchos mensajes acerca de la noticia que para mí fue la noticia más viral durante este fin de semana, que fue el tema de las motopiruetas. Y por acá nos dicen rapidito temprano, nos han mandado varios mensajes sobre eso, pero como ya veo que son muchísimos, nos dicen buenos días, Elisaúl. Esto pasó en el municipio Simón Planas de Barquisimeto. Esto es lo que hacen las motopiruetas. Vamos a estar hablando durante el día de hoy. Wow. Sí, de verdad que son cosas increíbles. Aunque ese video que usted está enviando ahorita, eso es del año 2022. Y ya al ser muy viejo, no sé qué tanto sea una noticia de acá, de Venezuela o tal. Por acá nos dicen, ¿qué opinión te merece el acto de... para esta persona de irresponsabilidad del presidente Nicolás Maduro para decretar a las motopiruetas deporte nacional? Pobres hospitales, ¿qué nivel será eso? Yo veía un meme que decía que iban a declarar el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda como territorio Vera. Lo iban a declarar sobre todo las unidades de trauma shock y las emergencias. Pero como les dije, vamos a tener un invitado durante el día de hoy para abordar completamente, profundamente el tema de las motopiruetas. Si estuviera Daniel acá, le dijera calma, calma, le dijera Daniel, pero sí, vamos hoy a abordar eso como tema principal. Así que bueno, aprovechen de enviarnos preguntas, de enviarnos sus comentarios sobre todo este tema de las motopiruetas que fueron declarados como deporte nacional de nuestro país. O sea, al lado del coleo, al lado de las bolas criollas, al lado del dominó, de las chapitas, de la pelotique media, ahora las motopiruetas también son un deporte nacional decretado por el presidente de la República. En titulares, Keiber, Pedro, tenemos una noticia que fue bastante trágica durante este fin de semana también sobre un niño. Por eso es que hay que tenerle atención. ¿Dónde están nuestros niños? ¿Dónde están nuestras niñas? Siempre saber qué están haciendo para que este tipo de situaciones, tratar de evitarlas en lo máximo posible. En sucesos, Keiber dice, muere niño por deslizamiento de tierra en el municipio Simón Planas. Bien activo, Keiber. Keiber no sabía que íbamos a leer esta. Está bastante pendiente. Un niño de 9 años
falleció en el estado Lara debido al deslizamiento de tierra cerca de un río, por lo que las autoridades instaron el pasado sábado a los ciudadanos a estar alerta ante este tipo de incidentes en medio de la temporada de lluvias. El viceministro para la gestión de riesgo y protección civil, Carlos Pérez Ampueda, explicó en su cuenta en X que el derrumbe que tuvo lugar en el municipio Simón Planas también causó lesiones a otro niño de 10 años, sin dar detalles sobre su condición actual. Abro comillas, los menores de edad se encontraban a orillas del río cuando ocurrió el suceso, cierro comillas, apuntó. Por cierto, me recordó esta frase que acaba de decir Carlos Pérez Ampueda a un libro de Gabriel García Márquez, que dice, a orillas del río Piedra me senté y lloré. Por cierto, muy buen libro. Continúo con la nota. Pérez Ampueda pidió a los venezolanos estar alerta en el periodo de lluvias y tener en cuenta las medidas de prevención ante los taludes de tierra activos y las crecidas súbitas de ríos y quebradas, especialmente ahora que el país se encuentra en, atención a esto que dice, temporada ciclónica. Cuando usted le pregunten cómo estamos en Venezuela, estamos en temporada ciclónica. El país registró las primeras afectaciones por lluvias a finales de mayo, cuando unas inundaciones anegaron varias viviendas en la localidad caraqueña de Petare, la mayor barriada de Venezuela, donde viven más de 1 millón de personas. Las autoridades, que esperan mayores precipitaciones de aquí hasta el 30 de noviembre, no han ofrecido un balance de los daños causados, pero habían negado víctimas mortales hasta ahora. Esta es una información que está en nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com. Así que bueno, ustedes pueden ver allí cómo lamentablemente este triste suceso ocurrió durante el pasado fin de semana. Por eso con este tema de las lluvias, por eso cada vez que llueve me preocupa los habitantes de la avenida Uruguay, pero también las personas que viven en las inmediaciones del río Turbio o las personas que viven por La Ruesga, hay un sitio que creo que se llama Ravicini, que también por allí pasa una quebrada que siempre ha sufrido, la gente de Caudares también, por acá nos mandaban unos videos, la gente que vive en el Mayal, que también Caudares por supuesto sufre muchísimo cuando hay temas de lluvias, de bucos y quebradas. Por eso hay que estar muy pendiente dónde están nuestros niños, dónde están nuestros adolescentes, para estar pendientes sobre todo en estas temporadas de lluvia. Por acá nos dicen, bendecido día hermano, soy tu amigo de Patarata. Se me adelantó el amigo con la franela, ¿cómo consigo una? Están bien bonitas, nos dice por acá. Un saludo a toda la gente de Patarata, que siempre con mucho aprecio allí estamos compartiendo con cada uno de ellos. ¿Ves? Las franelas están solicitadas. Por acá nos dicen, buenos días, mi nombre es Anderson González. Las motopiruetas me imagino que le van a hacer su pista. Bueno, sí, esas forman parte de los debates que se dan, ¿no? En el tema de que están solicitando un espacio para la práctica de este llamado por ellos mismos deporte extremo. Por acá nos dicen, buenos días, es una locura. Un primo mío practicaba eso y se mató. Eso fue en otro país. Imagínate aquí que no se cuentan con las condiciones para hacerlo. De igual manera, por acá nos dicen, buenos días muchachos. No hay que confundir el deporte decretado por el presidente de la República, moto pirueta. Eso debe tener sus respectivas canchas para la práctica y no utilizar las calles comunes para practicar. No hay que confundir. Y también nos dicen por acá, buenos días, mi salud y respeto para ustedes. No estoy de acuerdo con ese deporte porque lo hacen en la calle donde hay muchos niños. Y por acá nos dicen, viva las motopiruetas. Nos dicen por acá, claro, es un mensaje que no es algo sarcástico, por así decirlo. Bueno, muchísimos mensajes con este tema. Vámonos rápidamente, Pedro, amigos de Somos Televisión, de Noticias Barquisimeto, a nuestro Instagram de Noticias Barquisimeto, @Noticias Barquisimeto.
escuchen bien, más de 282 mil seguidores en nuestra cuenta en Instagram. Y por supuesto, vamos allí a pasar. Ya les comenté que el tema de las motopiruetas la vamos a abordar con profundidad en un rato. Estamos lanzando, son algunas pinceladas, algunas pastillas. Pero esta noticia me parece muy importante, que es la que lamentablemente el día sábado en la mañana un abuelito de Cabudare perdió la vida. Bueno, se la arrebataron. A veces uno llega... Keiber, hay dos noticias. Lee la más antigua, por así decirlo, para llevar como una especie de cronología. La que dice en titular, abuelo en bicicleta pierde la vida tras ser arrollado por una camioneta en Cabudare. Más allá que es un término que yo también lo uso muy común, a veces perder la vida, bueno, no sé, yo vaya caminando y no sé, por mala suerte, no sé, me cayó un rayo encima, Dios me libre, ¿no? Por eso es que cuando está lloviendo no hay que refugiarse en los árboles. Eso es un error que cometen muchas personas. Está cayendo un palo de agua a propósito de nuestras lluvias hoy, el cielo está nublado y llega, ay, ve un árbol y hay gente que le encanta recostarse un palo y no sé si Daniel Rodríguez le encanta eso. Y entonces ve un árbol y se refugia en el árbol. Peligroso, porque los árboles atraen precisamente los rayos. Allí tenemos una gráfica de la avenida intercomunal Barquisimeto Cabudare, donde dice, el responsable se fugó de la escena. En horas de la mañana de este sábado, 8 de junio, Keiber, si puedes, eso, ajá, muy bien. Keiber está mandando. En horas de la mañana de este sábado 8 de junio, un trágico suceso conmocionó a la comunidad palavecinense, luego de que un sexagenario perdiera la vida tras ser brutalmente arrollado por un vehículo en el semáforo de la entrada de Cabudare. Según versiones de algunos testigos de lo ocurrido, el señor, quien respondía al nombre de Samuel Durán, se desplazaba a bordo de su bicicleta y se disponía a cruzar la avenida intercomunal cuando una camioneta color gris, presuntamente marca Chery, modelo Tigo, y respetando la luz roja del semáforo y moviéndose a exceso de velocidad, lo embistió brutalmente, ocasionando que saliera disparado por los aires y cayera sobre el pavimento gravemente lesionado. Y además la camioneta le volvió a pasar por encima, ¿no? Posteriormente al siniestro, el conductor de la camioneta decidió huir rápidamente del lugar, sin tomar en cuenta el estado de salud de la víctima. Al lugar del suceso se dirigieron funcionarios del Cuerpo de Bomberos del municipio palavecino, quienes intentaron prestar los primeros auxilios al arrollado, pero lamentablemente este ya se encontraba sin signos vitales cuando fue trasladado al ambulatorio a bordo de la ambulancia respectiva. Esa es la información. Ahí tenemos algunos videos, material audiovisual de ese momento cuando curiosos, transeúntes, personas que pasaban por el lugar, la llamada entrada de Cabudare, intentaban pues allí ver al señor Samuel Durán. Muchos se preguntarán, dígame usted qué hacemos. Seguimos. Keiber, en la siguiente información de Instagram dice, salen a la luz las primeras imágenes de la camioneta. Así como sale a la luz nuestro compañero Daniel Alejandro Rodríguez. Saludos, Elisaúl. Buen inicio de semana para ti y para toda la audiencia. Menos para Samuel. Televisión y para las familiares de Samuel. Y somos 93.5 FM, que por cierto, familiares que desde acá le enviamos un saludo, son amigos. Desde bastante tiempo conocemos a parte de la familia del señor Samuel. Y bueno, veíamos a través de sus estados de WhatsApp la lamentable pérdida y lo que venían ellos allí sufriendo al respecto. Es difícil esta situación. Y me decía Guaropelao, ¿qué pasa? ¿Es que en Barquisimeto es donde pasa todo? ¿O es que en los demás estados no existe un noticia de Barquisimeto? No sé. Porque pasa todo y cada vez pasa más. No, y cosas como insólitas. Correcto. Una camioneta soplada. Le da un abuelito. ¿Cómo es eso de una camioneta soplada? Sí. ¿Qué es eso? ¿Usted nunca ha escuchado eso? Pasa un guaro soplado por ahí. No, sí. Y estoy diciendo soplado.
Le estoy metiendo una D que no va, es soplado. Pero usted no habla así, no ha escuchado eso, pasó soplado una camioneta. Pasa que yo le he dicho que usted se la pasa ahorita en comiendo pulpo a las brasas. Tengo una gana de comer puro en el pádel. Pulpo a la brasa. Puro en Fitcon. Pero no, dígame, ¿qué es eso? Muy rápido, pues. Ah, ok. Entonces, pasó una camioneta demasiado rápido. En un semáforo, en una intersección tan peligrosa como es la entrada de Cabudare. Que es entre la avenida La Mata y la avenida Intercomunal, por así decirlo. Le pasa un abuelito en bicicleta por encima. Sale disparado por los aires y luego le vuelve a pasar por encima, Daniel. No, y se va del lugar. No, ya. Vuélvelo a explicar. Impactó al abuelo en bicicleta. El abuelito sale disparado por los aires. Cae sobre el pavimento y con la misma velocidad que iba la camioneta le pasó por encima otra vez. Y de paso, huyó del lugar. Con el agravante que ni siquiera se detuvo a intentar auxiliar. Que inclusive hablaba con una abogada. Vamos a ver si tengo el mensaje por acá. Que... ¿A usted sí le gusta hablar con abogados? No, bueno, Daniel, ¿qué le puedo, qué le puedo decir? Usted es abogado, o sea, para acá, o sea, abogado para allá, y vengan abogados y díganme abogados, y abogados vengan al programa. Yo no sé por qué, pero en mi vida hay muchas personas provenientes del ejercicio profesional del derecho, y de verdad que tengo que revisarme. Buena pregunta para mi terapeuta. Para ChatGPT me refiero. Buena pregunta para esta noche cuando esté ahí. Mira, ¿por qué será tal? Y ahí me pongo a conversar y ahí me va diciendo las cosas. Por acá me decía esta persona. No, ya dijo que es una abogada. ¿Ah? Por acá dice, la gente sí es bruta. Le podrían dar libertad condicional si por lo menos presta auxilio mientras que huyendo se le anexa una agravante por omisión de socorro. Y ahí sí pudiera ir a prisión. Es decir, prácticamente si tú atropellas a alguien, que yo no estoy de acuerdo, porque si tú vas borracho, si vas rascado, si vas bajo consumo de sustancias psicotrópicas, etcétera, si vas amanecido, etcétera, etcétera, etcétera. Que por cierto, lo saben la mañana que está pendiente en Cabudare, Daniel. Porque la gente que sale de rumba, se estrella por la calle 8 de Los Pinos, se estrellan en Cabudare, asesinan a alguien. Para aquellos que dicen, ay, pero tranquilo, es que fue un accidente, se llevó un poste nada más por delante, eso no pasó nada. Bueno, esa persona que se llevó un poste por delante y no pasa nada, no paga el poste, no le abren una entrada policial, no tienen ninguna consecuencia, son los que una semana después, por ejemplo, en las mismas condiciones, entonces se llevan por delante a un señor y le quitan la vida a alguien tan querido por la comunidad de La Piedad, de la Chuchobriseño, como lo es el señor Samuel Durán. Eso no tiene justificación. Entonces esta persona, de paso que se llevan a alguien por delante, ah, no, Daniel, estarían el sábado en la noche comiendo pepitos gratinados y bebiendo de 12 años para arriba, etcétera, tranquilo. Le quitaron la vida a alguien y por ahí andan en la calle como si nada hubiese pasado. Daniel, ¿en qué cabeza cabe que hoy lunes, luego de 48 horas, no se sepa nada cuando se tiene información del tipo modelo de la camioneta? Vamos con esas imágenes, Kaver, en nuestro Instagram. Salen a la luz las primeras imágenes de la camioneta que se fugó de la escena tras arrollar fatalmente a un abuelo de Cabudare. Ahí tenemos, Daniel. Todos, la audiencia de Noticias Barquisimeto, levanten la mano quien conozca una Chery Tigo, una camioneta Chery, modelo Tigo gris. O sea, ¿usted cree que con esta foto tienen para llegarle? Por Dios, Daniel. Le falta el retrovisor derecho. No, pero es que así ni se ve. Ok, Daniel. Yo vivo en Patarata. Ajá. Daniel, es un caso hipotético, ¿no? Ojo. No, usted vive en Patarata. Sí, no, yo vivo en Patarata. Pero lo que voy a decir a continuación es un caso hipotético. Yo sé que mi vecino tiene una Chery Tigo gris, Daniel. Por ejemplo, es un caso hipotético. Daniel, lo primero que yo voy es a ver si la tiene en estacionamiento.
Sí, claro. Siempre este guaro la tenía el viernes aquí y de repente el sábado no guardó más nunca la camioneta aquí en la casa. ¿Qué habrá pasado? Yo soy el vigilante de una organización privada y el patrón de la casa de Manzana 2, casa número, vivienda número 16, tiene una Chery Tigo. Hasta el viernes yo le abría ese guaro para que entrara. Y de repente no trajo más la camioneta Chery Tigo gris aquí a la urbanización. Yo soy un mecánico y me traen una Chery Tigo gris para que le haga la tonería de pintura, para que le compre, para ponerle un retrovisor, para que le arregle el cocuyo al carro, para un parabrisas, Daniel. Tú no me vas a decir que esta persona vivía en, ¿qué?, en una montaña, solo. Este señor tiene vecinos. O señora, tiene esposo, tiene familiares, etcétera. Que cuando vean que el hombre no sacó más la Chery Tigo gris, Daniel, no hay que. Hay, cualquier persona con cuatro dedos de frente sabe que pudiera estar implicado. Identificado. Samuel II Durán, de 60 años, era un señor muy querido y respetado en el sector La Piedad de Caudare, donde residía. Escuchen esta noticia, esta nota. La mañana de este sábado 8 de junio, el sexagenario salió como de costumbre a bordo de su bicicleta para realizar unas diligencias por las inmediaciones del centro de Caudare, sin sospechar que ese paseo sería el último que realizaría en su vida. Cuando Samuel se disponía a cruzar la avenida intercomunal Barquisimeto Caudare, muy cerca del semáforo de la entrada de esta ciudad, fue impactado violentamente por una camioneta marca Chery modelo Gran Tigo color gris, ocasionando que su humanidad saliera disparada por los aires, cayera al pavimento y luego fuera arrollada por el mismo vehículo. Posterior al siniestro, el conductor del vehículo involucrado en la tragedia, actuando de manera inescrupulosa, decidió huir a toda velocidad del lugar en dirección hacia La Piedad, sin siquiera detenerse a verificar el estado de salud de la víctima. Es por eso que familiares y allegados de Samuel claman ante las autoridades competentes para que se pueda dar con el paradero del responsable de su muerte y pueda hacerse justicia en este lamentable caso. Fíjense que estas cámaras de seguridad, yo me imagino que son de tiendas Pitts, que queda enfrente, pudiera ser, o de la ferretería, que creo que se llama la Morena, algo así, que queda al lado de tiendas Pitt. Pero estos salieron de los comercios que están enfrente de este sitio. Pero le vuelvo a repetir la pregunta. ¿Usted cree que con estas imágenes se puede llegar? Sí, claro. Por lo que estoy diciendo. O sea, no, las autoridades, no las personas cercanas. Porque, por ejemplo, yo llego a mi casa, a mi esposa, ¿qué le va a decir la esposa? Sigamos haciendo ese ejercicio. Daniel, un familiar es la vida de alguien y todas las personas tienen que asumir su responsabilidad. Yo he visto películas, he visto series donde las personas pasan 20, 30 años y tienen una vida desdichada. Daniel, hay que entregarse a la justicia, asumir tus actos y quizás pedirle perdón a Dios y puedas en algún momento de tu vida redimirte. Pero mientras no, mira, el cargo de conciencia que vas a tener no te va a dejar vivir, vas a ser una persona desdichada. Si usted que me está escuchando en este momento, vaya y salga y entréguese a la policía voluntariamente y quizás pueda tener, bueno, algún tipo de atenuante, ¿no?, con todo lo que hizo, pero no va a poder vivir. ¿Usted cree que y le va a pedir perdón 10.000 veces a Dios? ¿Y Dios cómo lo va a perdonar si la verdadera para poder redimirse usted tiene que entregarse a la justicia? ¿Por qué? Porque entonces tampoco va a ser que la familia de Samuel descanse, Daniel. Porque no solamente mató al abuelo Samuel Durán, sino que también está condenando a la familia a tener una vida de sufrimiento porque van a clamar justicia hasta el último día de sus vidas. Este señor tenía hijos. Este señor tenía nietos. Este señor tenía gente que lo quería. Por lo tanto, las autoridades tienen que hacer pues un recorrido por los comercios de Caudare. Y también le hacemos el llamado a los comercios de Caudare que están en la avenida intercomunal a revisar las cámaras de lo que pasó el sábado 8 de junio alrededor de las 7 y 10 de la mañana, claro, para reconstruir. Mire, este señor pasó por Villarroca,
Este señor pasó por Inoco Grill. Este señor pasó por Traki. Este señor pasó por el centro comercial Estancia. Mira, cruzó aquí, cruzó allá, siguió de largo. Y así poco a poco tú vas reconstruyendo el recorrido que hizo esta persona. Y quizás con esta fotografía no se pueda llegar, pero quizás viendo las cámaras de seguridad directamente, allí sí puedas dar con el paradero de esta camioneta. Una camioneta gris. Marca Chery. Marca Chery. Modelo Grand Tiggo. Bueno, ahí está. Quien conozca, entonces no espere, como dice este mensaje, que de seguro, si ponen una recompensa y si sale más de uno a darle el dato. No debería ser de esa manera. Bueno, habrá que ponerla. No, pero no debería ser así, Elizabeth. No, la recompensa es contribuir a hacer la justicia. Usted que se queja tanto de la justicia de este país, o que usted se queja tanto de nuestro sistema judicial, es el momento que si usted sabe que un vecino, un familiar, etcétera. Ah, mucha gente dice, no, pero, y me disculpan la expresión que voy a decir a continuación. No, es que yo no soy ningún sapo. ¿Usted cree que decir, mire, aquella persona, casualidad, llegó con el parachoque dañado a la urbanización, llegó con esto, no sé qué tal, al edificio, el día sábado, yo lo vi que cruzó, yo lo vi que se metió puede en aquella ser casa. Ese. ¿Usted cree que por decir eso, a usted en su conciencia va a quedar como un sapo o va a quedar como alguien que está contribuyendo a que haya justicia y que no haya impunidad, que no quede este caso como un caso de impunidad más mi vecino, en nuestro país? Mi vecino tiene una camioneta así y ya tiene 3 días que no viene. No se aparece la camioneta. No estoy diciendo que es él, pero casualmente tiene esa camioneta, tiene 3 días que no viene. Algo pasa, yo vivo en tal parte. ¿Qué va a pasar? Que le pongan unas caritas de ranitas, esas emoticones en WhatsApp. Ajá, claro, y le digan sapo. ¿Y? No, o sea, eso no. A nadie le gusta que le digan sapo, Elisa lo hace. Pero es que no se trata de sapo, Daniel. Se trata de contribuir a que haya un sistema de justicia que funcione en nuestro país. Se trata de devolverle que nadie, es una pérdida irreparable para la familia. Mira, Daniel, se trata de darle paz. Esas personas, los familiares, Daniel, no van a encontrar paz. E inclusive el culpable tampoco va a encontrar la paz si no llega a entregarse a la justicia. Por eso digo, es preferible. ¿Cómo dice usted que se entregue? Una justicia que funcione. Correcto. A mí me dicen mucho, Amundit. Estoy esperando eso. Amundit, Elizabeth. Esperando que la justicia funcione. Por eso es que yo tengo que decirle, Elisaúl, estamos en Venezuela. Precisamente, Daniel, yo confío. Bienvenido a Venezuela, Elisaúl. Bienvenido a tu país. Bienvenido a Venezuela, Elisaúl. Y como vivo en Venezuela, creo en la fe de los venezolanos y las venezolanas. Por cierto, hay que estar pendiente de hablar así, porque ya salió Edmundo dando discurso venezolanos, venezolanas. Creo que evocando a Carlos Andrés Pérez. Me parece. O sea, que él quiere evocar a todo el mundo. Porque ya hizo lo mismo con Chávez. Se montó un Volkswagen. En el Volkswagen. Ahora usted me está diciendo con Carlos Andrés. Y así, bueno, que haga entonces con todo a ver cuál agarra. Comiendo salchichas. ¿Y quién come salchichas? Habría que revisar. ¿Usted? O sea, estaba comiendo en un puesto de perros calientes en Caracas. Y se estaba lanzando su asquerosito en plena vía pública Edmundo González. Buen día. Lamentablemente lo más barato es un muerto por arrollamiento. Y no hay escrúpulos para asumir este tipo de actos en la actualidad. En la sociedad venezolana, que dicen los actos de violación de los mismos familiares a sus propios menores de edad, la distorsionada vida del venezolano ha llevado a todo esto. Así estamos. Por acá dicen, cónchale, este fin estuvo tipo tranquilo. No, es que de verdad que es muy... Por acá nos dice el buen amigo. Bueno, no voy a decir porque no me dijo que dijera el nombre. Eso es un trabajo de inteligencia por parte de las autoridades. Investigar cuántos modelos Chery Tiggo Gris hay en Lara y en otros estados. Con esa foto es un buen comienzo. Exacto, van construyendo la trayectoria del vehículo. Primero que va escribiendo el mensaje y uno va diciendo y van escribiendo la nota a medida que nosotros vamos hablando. Por acá también nos dicen,
Buenos días, Elisaúl y Daniel. El señor no cayó directamente al pavimento. El señor salió volando por los aires, según esta versión, y cayó sobre otro vehículo. En esa intersección deberían estar la PNB haciendo su trabajo, pero no hay. Pero en los cristales no caben los policías en ese punto de control. Hacemos la pausa y regresamos con otro video más insólito que también tenemos allí en nuestra cuenta en Instagram. Y que por ese video era que me decían a mí, pero es que eso es porque pasa en Lara o es porque en otros estados no existe un noticias de Barquisimeto. Porque cada cosa que pasa, de verdad, una es peor que otra, Elisa. Daniel, pareciera que nos dicen, señores, no pierdan su capacidad de asombro. Es que, ¿tú crees que ya no, ya que otra cosa puede pasar en Barquisimeto? Lo que le vamos a mostrar al regresar del corte. Regresamos a Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM. Buenos días, Daniel Elisaúl. Acabo de sintonizar el programa. Es decir, se despertó tarde. Despiértese temprano. En el primer corte hablábamos sobre un caso de un arrollamiento en el municipio Palavecino, donde una persona perdió la vida por una camioneta marca Chery, color gris, modelo Grand Tiggo. Modelo Grand Tiggo. Ese fue el tema de este primer corte de nuestro programa Noticias Barquisimeto, iniciando la semana hoy, lunes 10. Lunes 10, iniciando esta semana. Es el trabajo de las autoridades, Elisaúl. Ellos son los que tienen que aparecer, ellos son los que tienen que hacer valer de verdad la justicia en nuestro estado. Yo creo que el CICPC, Delegación Cabudare, debe estar trabajando muy duro en este caso. Ojo, pero debe sumarse todo el CICPC del estado Lara. O sea, de verdad, Daniel, 48 horas. Y las primeras 24 son críticas en cualquier investigación, desea lo que sea. ¿Usted no ha visto CSI? Yo le voy a preguntar, ¿qué va a saber usted de eso? Daniel, el CSI, la ley, el orden, todas esas cosas. Yo le voy a decir, vi CSI Nueva York, CSI Las Vegas, CSI Miami. Daniel, las 24 horas son claves en cualquier investigación y ya han pasado 48 horas. Y a medida que pasen las horas, mucho más difícil es, pero los sabuesos del cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas tienen que en este inicio de semana, hoy lunes, echar el resto para encontrar a esta camioneta gris marca Chery modelo Grand Tiggo. ¿Para qué? Para darle justicia a nuestro estado Lara, para darle justicia a Cabudare, para darle justicia a la familia de Samuel Durán, que por cierto, ayer estaba siendo velado en La Laya. Esto es Lara, señores. Vamos con el siguiente caso. Denuncian la presencia de una presunta acosadora de mujeres, causando zozobra en los alrededores de la urbanización El Cizal, al oeste de Barquisimeto. El Cizal. Escuchen bien. Urbanización El Cizal, al oeste de Barquisimeto. Esto es Lara, señores. Ah, no, bueno, ahí está el video. Mire, mire, mire. Ahí llega la de azul. ¡Pum! Y esto no es que estaban discutiendo entre ellos. No, no, no. Es que esta señora de azul se la pasa por la vida haciendo esta y otras locuras. Daniel, pero es que ni el Inca Valero
O sea, esto es una panadería, veo. Gracias a Dios, las cámaras de seguridad. Mire, en cámara lenta, Daniel le volteó la cara a la niña. Porque tiene un agravante este caso. Y por eso las autoridades sanitarias, es decir, la Secretaría de Salud del Estado Lara. Aquí, ¿cuántas veces no hemos hablado del tema de la salud mental, Daniel? Las muchachitas están conversando. Mire. ¡Pum! ¡Tenga! Daniel, son niñas de bachillerato. Sí, andan de uniforme marrón, ¿no? Beige, me parece. Ajá, sí, obviamente sí, claro. La cámara no es full 4K HD, ¿no? Pero es suficiente para acercar, para ver, mira. No, por supuesto, andan con el uniforme beige de cuarto o quinto año. Correcto, y están conversando las niñas. Están allí, bueno, no sé, esperando para entrar a clases, salieron de clases, están esperando que los padres la vayan a buscar, qué sé yo. ¿Y el novio no? Puede ser también. A unos amigos, pues. No lo sé. Y bueno, las chicas están allí conversando tranquilamente, relajadas. Y a mucha gente le asombra es que la amiga no se acercó ni a sobarla, Daniel. O sea, ¿cómo es eso? Volvamos otra vez el video. Ni siquiera, o sea, que uno dice, bueno, sóbate para que no se hinche, le dice uno a la gente ahí a veces. Pero mira, le da el golpe, la señora se acerca al mostrador, pone la mano así como que, bueno, yo no estoy aquí relajada, se acerca sin mediar palabras, le da el golpe. Y se va como si nada. Ajá, y la muchacha, mira a la amiga. No, Elizabeth, pero es que... ¿Pero es que mira a la amiga? No, pero es que termina de ver... La amiga en todo momento ni se levanta de la silla, ni la soba. Pero ¿y cómo no, Elizabeth? Quedaron fue fría, la dejaron fría. No, pero la amiga ni se acercó a la compañía. Y ese es el comentario de Ramón Vélez. No puede ser. Saludo a la mamá de Ramón Vélez también, que esta hora está en sintonía. No, pero ¿cómo usted va a decir así? Bueno, está bien, pues a la progenitora de Ramón Vélez, no, es que ahora está en sintonía. Suena feo. Saludo a la mamá de Ramón Vélez, así suena feo. Ramón Vélez dice, más allá del golpe, sorprende mucho la actuación de quienes estaban en el sitio. No, quedaron fríos, Elisa. Sí. No, bueno, el señor que está sentado, yo no sé si salió, yo no sé cómo recuperó su bolso después. El señor que está sentado ya no está en esa toma. Él se queda como allí normal. No, y uno que está detrás del mostrador también. Sí, ese no hizo nada. No, salieron, después salió corriendo. El dueño del mostrador, pero el muchacho que estaba ahí se quedó también puro mirando. Es que hay que analizarlo por planos. Vamos a ver el señor que está sentado a la izquierda, que está normal. Ahora vamos a captar nuestra atención al señor de la izquierda. Ahí le da el golpe. El señor queda sentado, voltea, mira. Y al rato, si sale como detrás de la señora. Igual, ese que llega ahí al mostrador, ese llegó ahorita y ahí está, correcto. Salió. Pero el otro muchacho que vio todo, que ese sí vio todo, el otro escuchó fue el golpe. El otro no está viendo nada, el que se acerca luego al mostrador. Entonces, vecinos de la urbanización El Cisal, ubicada al oeste de Barquisimeto, denuncian con preocupación la presencia de una mujer con una aparente condición mental en los alrededores del lugar, comportándose de manera violenta y agresiva, principalmente en contra de mujeres y adolescentes que hacen vida por el sector. Según versiones de los denunciantes, la mujer, quien acostumbra deambular por las inmediaciones del Seguro Pastor Oropesa y la Avenida La Salle, ha agredido en repetidas ocasiones y sin motivo alguno a jóvenes y estudiantes que hacen vida por el sector, como puede observarse en un video registrado por las cámaras de seguridad de una panadería. Además de estas agresiones, la mujer también acostumbra lanzarle piedras a los vehículos. Imagínese usted. Lanzarle piedras a los vehículos que circulan por esta concurrida zona de la ciudad, e incluso también ha llegado a desnudarse y mostrar sus partes íntimas mientras profiere obscenidades. Por último, vecinos y trabajadores del lugar, especialmente quienes tienen hijas jóvenes, hacen un llamado a las autoridades competentes para que tomen medidas sobre esta situación que los mantiene en un constante estado de angustia y preocupación. Pero temprano leíamos que el ARA ha bajado en 43% con respecto al 2020. Somos el estado más seguro de Venezuela. Pregúntele a esta niña qué sensación de seguridad
sienten el rostro. Somos el estado más seguro, Elizabeth. Daniel, la pusieron a ver estrellas sin ser de noche. Y este es uno de los casos. Entonces, pero por eso nosotros les decimos, señores y señoras. Y señoritas. Porque y señoritas. Estas muchachas son las principales víctimas. Y ellas y ellos. No, eso sí no. ¿Cómo eso que no? No va conmigo. Ah, usted no lo. No, ellos y ellas. Usted no. Y ellas no. Sí. No, no, usted no. Ellas también. Y ellas también. La primera denuncia es ante las autoridades. Ante las autoridades. Yo no creo que las autoridades no sepan de esto. O sea, las autoridades no conocen que está esta señora haciéndole daño a todos los... Sí saben. ¿Ah? Sí saben. ¿Y entonces? No, como no hay espacio en el Pampero... No, no, como no hay espacio en la unidad psiquiátrica de Luis Gómez López, como no hay políticas reales de atender a las personas con problemas de salud mental que anden en la calle, un policía lo agarra y la vuelve a soltar. Porque aquí no hay, lamentablemente, no hay capacidad con la señora que se comió el perro. Claro, que comía, ojo, que comía perros, no me refiero a que comía perros calientes. Ni pincho. No, no, no. Ni, ajá, ni carne, carne de perro, no. Era que se comió un perro, lo desolló. ¿Tú sabes lo que es desollar? Vea Game of Thrones y esas películas medievales. Para que sepa lo que significa desollar. No significa dejar sin ollas la casa de alguien, ¿no? Desollar. Quitar la piel. O sea, desolló al perro para comérselo. Entonces, señores, esto es Lara. Esto es Barquisimeto. Esto está pasando en nuestra ciudad. Y es la protesta que ha hecho durante 38 años, no sé cuántos años, Argenis. Que él se autodenomina como el loco de la pancarta y le gusta que lo llamen el loco de la pancarta. Esa es su protesta de la vanguardia psiquiátrica de liberación. Que es el movimiento que él dice que representa el loco de la pancarta. ¿Es algo nuevo el tema de salud mental? No, porque por algo tiene el señor Argenis, el loco de la pancarta, luchando por casi 40 años. Y en 40 años, este país y nuestra entidad en lo particular, no ha habido manera de que la situación de la salud mental en nuestro país, en nuestro estado, mejore o que estas personas tengan sus medicamentos. Eliseo, o que estas personas puedan ser internadas. A esta señora hay que agarrarla e internarla. La pregunta es, ¿dónde? ¿Por qué? Porque aquí te internan en el Pampero. Aquí te internan en el Luis Gómez López. Y tienes que llevarle desayuno, almuerzo, cena. Ah, tienes que llevarle las sábanas. Bueno, Daniel, cuando Dios es grande. No, porque mi comentario iba a ser ese. Entonces, ¿aquí hay dónde hay cupo? Porque usted está diciendo que no hay cupos en el Pampero. Uh-huh. O sea, hay un enfermo, necesita una cama UCI y no hay cupo. Ancianatos, no hay cupo. ¿Dónde hay cupo aquí? ¿Tú sabes lo que es más triste? Que si hay cupos en las universidades. Cuando antes no habían cupos, Daniel. Y por montones. O sea, por eso le digo, mira, qué preocupante. Porque usted dice, no, este es el estado donde no hay cupos de nada. Y yo recuerdo que cuando yo fui uclaísta, Daniel, ahí no habían cupos en la UCLA para entrar. No, no, había no. El movimiento de bachilleres sin cupo. Y usted debe saber eso en la UNESCO, por ejemplo. En ninguna universidad. Les... Hoy en día no hay cupo en hospitales, no hay cupo en lo otro. Ah, pero en las universidades casi que regalan los cupos para que los muchachos vayan y estudien. Qué triste. Qué lamentable. Es el momento que estamos viviendo en la actualidad. Hay preocupación por... carreras donde no hay inscripciones. No. Ah, pero ¿dónde no hay cupo? Nuestra juventud siendo cajeros en los bodegones, abasto, siendo pasilleros en supermercados. Ahí está nuestra juventud, en vez de estar llenando las aulas de clases universitarias. Si esa muchacha agrede a la señora después del golpe, va presa la joven. Pregunto, dice. Sí. No se puede responder a la violencia con más violencia. Por ahí vi varios comentarios en arroba noticias Barquisimeto. Nada, ahora si yo fuese estado ahí, a mi hija le hacen eso, yo le clavo tres más, yo le tal, no sé qué tal. Creo que Daniel, el que se pone a pelear
y no voy a decir la expresión, pero quien se pone a pelear con una persona con ciertas condiciones mentales, te convierte a ti también en una persona con ciertas condiciones psicológicas dañinas. Para no decir LOCA o LOCO. Pero bueno, tú no puedo agarrar y yo a cualquier persona por la calle y ponerme a la misma altura. La violencia solo genera mayor violencia. Daniel, y mucha gente, no, que entonces que la policía agarre y cuando agarra a una persona así, a un hombre, no, que le dan una pelea, a ese se le pasa. No, Daniel, quien tiene condiciones mentales hay que... La violencia física no trae absolutamente nada. A esas personas hay que atenderlas con cariño, con mística. ¿Pero dónde? En instituciones psiquiátricas que lamentablemente en la actualidad están con condiciones precarias. Y no quiero con esto que entonces la enfermera, el médico psiquiatra que no cobra nada por la parte pública, cobra muy poco, se vayan a sentir que esto es un ataque hacia ellos. No, más bien se valora la mística que pueda tener el camillero, la enfermera, el médico, la secretaria que trabaja en estas instituciones, el vigilante, el que limpia, el que está pendiente de las mamás, de los papás que visitan. No, el mensaje no es contra esas personas, que más bien agradecemos que gracias a su mística y a pesar de que su quincena y su último no les alcanza para enfrentar a diario las situaciones que se puedan presentar, se presentan problemas en una empresa, imagínate en una institución psiquiátrica. Es tan difícil y tan crítica la situación que se vive que este mensaje, yo digo, bueno, ¿y desde cuándo nosotros hablamos de esto? Y que hoy en día todavía existe esta preocupación. Y no es, como siempre le he dicho, que porque lo dijo Daniel, o porque lo dijo Elisaúl, porque lo dijo Noticias Barquisimeto, porque lo dijo Somos Televisión, es que tienen que hacerlo. No, señores, no somos nosotros. Es el ciudadano, es el pueblo, es la persona, es quien en realidad vive la situación. No es posible que acá me escriban. Buenos días, esta situación también la estamos viviendo en caudares con el Apolón. El Apolón, ¿cuántas veces? O sea, por favor, por favor, ¿cuántos programas le dedicamos a Apolón nosotros? Muchísimo. ¿Hace cuánto tiempo? Años. Entonces, no hagan como hicieron con el Estadio Metropolitano. No, como nosotros pasamos aquí un día antes el show de luces y lo dijimos ese día. Correcto. A que no lo hacen y no lo hicieron. No lo hicieron. Entonces, porque Daniel y Elisaúl hablaron de Apolón, no busquen... No, señores, busquen a Apolón. No es porque Daniel lo dijo, no es porque Elisaúl lo dijo, no. Porque si todos conocen, si todos saben de Apolón, yo no... O sea, no quiero creer que en la alcaldía del municipio Palavecino no sepan quién es Apolón. ¿Saben quién es Apolón, Elisaúl? No, todo el mundo sabe quién es Apolón. Es un personaje de la cultura caudareña. Pero, o sea, es un personaje tradicional que todo el mundo sabe que Apolón, que lamentablemente Apolón tiene condiciones que por lo general suelen ser violentas con las personas que ni siquiera... ¿Cuál debe ser? Porque hay gente que se encarga de cuquear locos, Daniel. Usted... Pero es que usted vino hoy muy, muy criollito. No, claro que no, Daniel. Así es, querí que soplado, cuando cuquear... Claro, pero es que es así, Daniel. Sí, cara. Sobre todo los muchachos cuando están en épocas de bachillerato. Eso era como un deporte. Cuquia loco. Era como un deporte. En vez de la motopirueta. Va a ser un deporte nacional. Cuquiar loco. Eso era algo indebido. Yo nunca lo hice. Pero como fui bachiller, o sea, estudié en un liceo. A veces, vámonos, y salíamos 5 o 6 personas. Y yo, desacuerdo, yo me iba por otro lado. Pero había gente que se encargaba. Aquí había un guaro que le decían el come vidrio, Daniel. No sé si usted se llegó a acordar, era un, por lo menos en el este de Barquisimeto, había un guaro que le decían el come vidrio. Si por favor alguien se acuerda de ese personaje, que él se la pasaba en las paradas y se paraba de cabeza, me acuerdo yo, se hacía parada, lo que llaman parada de manos, y le decían a él el come vidrio. Cada barrio tenía, en Nueva Segovia teníamos a Chepina, en otro lado teníamos a otro guaro, había una señora que le decían Petra, bueno, su nombre era Petra y le decían un epíteto al principio y luego le decían Petra, pero había gente
la señora Petra, Daniel, había gente que cuqueaba a la señora Petra echándole broma para que entonces generara una reacción violenta. También hay gente muy irresponsable. Ahora bien, ¿qué hay que hacer entonces? ¿La alcaldía buscar a Apolón y allí trasladarlo para...? Que se mueva a Insopal, el Ajá. Instituto Municipal Social de Palavecino. ¿Qué tiene que hacer Insopal? Daniel, ellos tendrán sus protocolos. Pero no puede ser que, ay, no, es que él siempre tal. Entonces ya como él siempre tal, ya dejaron de atenderlo. Ojo, ahí entra Insopal, Instituto Social de Palavecino, que tiene que moverla. Ajá, también, pero ya no existe Pampero, pues. También, no, creo a que no. A eso me refiero, no, no existe, bueno. No existe una unidad psiquiátrica. Bueno, por eso le digo eso. Y existe Fundacel, que es la Fundación de Atención Social del Estado Lara. Es decir, desde Insopal, ¿quién? Asociado con, claro, con Fundacel, con Fundacel, claro. Y allí ven entonces... Y con la Coordinación de Salud Mental del Estado Lara, que pertenece a la Secretaría de Salud del Estado Lara. Sí existe. ¿Existe? Sí. ¿Estás seguro? Aquí le hemos hecho invitaciones públicas al coordinador de salud mental del Estado Lara. ¿Estás seguro que eso existe? Jorge Jaimes. Se llama el coordinador de salud mental del Estado Lara. Señor Jorge Jaimes. Médico Jorge Jaimes. Aquí está disponible nuestro espacio de Noticias Barquisimeta para que hablemos, para que la audiencia conozca qué se está haciendo por la salud mental del Estado Lara. Y ojo, eso es los casos que nosotros sabemos. Pero, por ejemplo, aquí nos dicen: hoy en día hay muchas personas con problemas mentales por todo Lara. Por la Carabobo hay muchos, la verdad. Por aquí pasa una mujer que tira agua a los locales y grita todas las groserías que se puede imaginar. Galileo. ¿Quién es ese? El de la Carabobo. No, dicen que hay muchos. Bueno, pero uno de ellos... Uno de ellos es Galileo. Eso es lo que estoy... Lo que aquí leo, pues. Ya. ¿Galileo o estás leyendo ahí? O sea, lo que aquí leo es que... Es Galileo. Es Galileo. Así es. No, no, está bien. En la Carabobo, Galileo, dicen por acá. Entonces, por acá, por acá. Vio, Daniel, aquí la audiencia. Aquí está. Lo que, la palabra que usted decía que no, que es muy fea, que yo vine muy coloquial. Lea el último mensaje. Jaja, Elisaúl tiene razón. Cuquear al loco es provocarlo para que se ponga bravo. Eso no hay que hacerlo. Y hay gente, Daniel, que le encanta. O sea, hay gente que en nuestra sociedad le provoca morbo cuquear a un loco. Y ahí es cuando uno dice, wow, o sea, esta persona habría que revisarlo muchísimo más. O sea, ¿en qué cabeza cabe que tú veas a una persona tranquila y tú lo fastidies para hacer que esa persona reaccione? Eso es algo demasiado malvado, Daniel. Fíjate que Galileo murió. Ajá. Hace mucho tiempo. Dicen acá al 0414. En el barrio Andrés Eloy Blanco, a uno que le dicen Zaperoco. Y así habrán personajes de la vida pública popular en nuestros barrios. Entonces, imagínese cuántas personas en esta situación de condiciones mentales, como la golpeadora esta de mujeres, no estarán causando daño. Hay algunos que no causan daño. Hay algunos que tienen alguna condición mental, no sé qué, pero recordemos que eso es... Por eso en muchas condiciones eso es una bipolaridad, en muchas... Son pasivos agresivos, ellos tienen a veces un estado donde están tranquilos, pero de repente tienen sus picos. Y ahí es, en esos picos es donde hay que tener muchísimo cuidado, porque por lo general, eso es lo que llaman, si no me equivoco, algo así como maníaco depresivo. En Fundalara, el señor Antonio. Ojalá que sea un señor Antonio de verdad y no estén molestando a un señor Antonio que no tenga nada que ver en el tema, pero dicen que en Fundalara también. Entonces, o sea, si lo sabe la ciudadanía, ¿cómo no lo van a saber los que en realidad tienen que saberlo, Elisaúl? Nayib en la botella, dicen que Galileo era hermano de Colina, al menos que se fueron de Colina, el cantante, aquel famoso cantante Colina. Ajá, dicen que era hermano de Colina, escriben... Al 0424-529-2888. Señores, hacemos la pausa. Al regreso. Otro tema. Las motopiruetas. Lo que me faltaba por vivir. El nuevo deporte nacional decretado. Me faltaba por vivir que decretaran un deporte.
porque mientras yo, los años de existencia, todos los deportes existían. No, por ejemplo, en el IDEL, Instituto de Deporte del Estado Lara, en Fundela, no sé, van a crear la Dirección Regional de Motopiruetas. Tienen que hacer, o sea, si es un deporte. Bueno, pero ya le vamos a escribir a al amigo Arnoldo Zambrano. A ver qué nos dicen. Para ello, vamos a tener entonces a una persona que estuvo en todo esto involucrado. Y bueno, vamos a conversar con él acerca de cuál es su pensamiento. Que es importante manejar este tema. ¿Por qué? Porque en Venezuela, para todos es muy bien sabido, el tema de la gran cantidad de motos que han ingresado a nuestro país y que seguirán incrementándose la cantidad de motos en nuestro país. Este año se espera nuevamente que 900.000, 1.000.000 de motos ingresen a nuestro país en este 2024, en relación también a los 800.000, 900.000 que ingresaron el año pasado. Me encontraba una persona de Carora en estos días, ayer, que por cierto me planteaba una situación de Transbarca. Cuando tengamos tiempo lo vamos a hablar, igual que el caso del asfaltado de la calle 40 con Avenida Venezuela frente al edificio metropolitano, 45 años sin asfaltar. Bueno, esos son otros temas, pero me decía que en Carora actualmente hay más motos que habitantes, porque nosotros hablamos de Barquisimeto, Caudar, el área metropolitana, bueno, Yaritagua, y nos sorprendemos tal. Cuando las motos en los semáforos, que hay más motos que carros. Claro, pero vámonos a Sarare, por ejemplo, a La Miel, si nos vamos a Carora, si nos vamos al Tocuyo, si nos vamos a Quíbor, si nos vamos a Duaca. Yo por ahí debe ser más. La realidad es muy superior, claro, a la nuestra. Es así. Hacemos la pausa y regresamos. Estamos de vuelta con más de su programa Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión, de manera simultánea por la Romántica de Barquisimeto. Somos 93.5 FM y para el mundo entero a través de nuestro streaming www.noticiasbarquisimeto.com. Allí le da usted señal en vivo en Somos Televisión, y en cualquier parte del mundo donde se encuentra a esta hora puede sintonizar nuestro programa. El tema que fue tendencia a nivel nacional e inclusive a nivel mundial durante este fin de semana fue el tema de las motopiruetas, quienes fueron declaradas como deporte nacional por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Por eso el día de hoy tenemos a la persona que le habló desde la tarima al presidente de la República, y es de acá de Caudare, es de acá del estado Lara. Él es Fran Meléndez, conocido como el Torito de Venezuela. Bienvenido a Somos Televisión. Ya habías estado acá en Somos Televisión hace algún tiempo. Normal, un día con el presidente y un día en Noticias Barquisimeto. Sí, correcto. Un día estás con el presidente, normal, al día siguiente estás con Noticias Barquisimeto. Han sido, bueno, desde ese momento, Torito, hasta hoy, me imagino, los videos, los mensajes. Funado. Pero durísimo. Sí, demasiado. Bueno, antes que nada, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad de estar acá, por la oportunidad de mantenernos con vida y salud, que es lo primordial. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo ese momento yo no me lo esperaba. Yo en realidad ese momento no me lo esperaba. Estaba un día anterior, estaba presentando el proyecto de todo un gremio de motorizado deportista como lo es con el motopirueta. Pues entonces ellos me eligieron a mí como portavoz, como quien presentara el proyecto, pero un día antes, o sea, un día antes de la actividad como tal. Al día que me presentan, que me dicen, mira, tú eres el que vas a hablar con el presidente, yo no me lo creía y no me lo esperaba. Primero porque no estaba preparado para el momento, y segundo porque había que ser valiente y ser un guerrero, estar parado en ese momento ahí pues hablando con el presidente. Pero más sin embargo yo dije, bueno,
no importa. Yo soy un guerrero y yo soy elegido como portavoz. Yo voy a estar ahí presentando el proyecto de los muchachos, presentando las ideas que ellos tienen, porque si no soy yo, no había otro en el momento, pues, ¿me entiendes? No había otro en el momento. En ese caso, tú mencionas que eres un guerrero y de un plumazo ahora eres un atleta de alto rendimiento. ¿Qué nos puedes decir acerca del tema de las motopiruetas? Usted le puso alto rendimiento. Sí, sí, es que ahí dice. Ah, es que hasta de alto rendimiento. Atleta de alto rendimiento, el tema de las motopiruetas. Y hay muchas personas que se preguntan, ¿cómo es que...? Ahora lo vamos a comparar con Yulimar Rojas, por ejemplo. Okay. ¿Qué nos pudieras decir acerca de todo este tema de los practicantes de los motopiruetas? Bueno, Yulimar Rojas es una atleta de alto rendimiento, es una atleta que en realidad ha llevado la bandera el país a niveles extremos. O sea, es una atleta que la comparación es muy... muy alta, pues, ¿me entiendes? Pero, más sin embargo, yo te puedo decir que el tema del motopirueta no es algo favorable nada más para ellos. O sea, de mi punto de vista, el tema del motopirueta es algo favorable para toda una sociedad. Pero yo te hablo del tema favorable, es en la tranquilidad. Porque yo estaba hablando con ustedes hace rato del ejemplo del boxeo. El boxeo nace de las calles, no estoy en contra del boxeo. Nace de las calles. Y cuando el boxeo nace de las calles, vienen y lo canalizan como un deporte, porque no tiene ciencia que un ser humano le esté golpeando a otro ser humano hasta botar sangre, hasta desmayarse, no tiene ciencia. Pero se convirtió en un deporte y lo canalizaron. Y a través de canalizarlo, vinieron otras ramas, o hay otras ramas como el MMA. ¿Tú has visto el MMA? Sí, artes marciales mixtas. Eso es sangriento. Sí, sí, eso es salvaje. ¿Sí me entiendes? Yo no lo veo. No, yo no porque, lo veo. Porque yo dígame, no lo veo. Se llama McGregor, es que se llama el más famoso del MMA. Sí. McGregor. Bueno, entonces ahí es donde yo digo que el tema es favorable para la sociedad. ¿Por qué? Porque el tema del boxeo lo canalizaron y lo convirtieron en un deporte, y un deporte que hoy en día tiene disciplina. ¿Me entiendes? Si no eres disciplinado, no llevas vida en eso. Entonces, el motopirueta, por más que sea algo muy señalado y muy criticado, no puede ser imposible que no se canalice. Porque se tiene que canalizar por el tema de la sociedad, porque la sociedad es la que está como que siendo perjudicada prácticamente en quienes hacen este tipo de actividad en la calle, porque no tienen su espacio. Pero cuando le den el espacio, cuando se formaliza como un deporte, ya vienen disciplinas, ya vienen cláusulas, ya vienen sanciones, no nada más administrativas, como lo estoy diciendo yo, sino que vienen sanciones pesadas. Para aquellos que quieran respetar esto, porque tienen que respetar, porque si tú estás luchando y estás hablando sobre que tienes que ser tomado en cuenta esto para hacer un deporte, tú tienes que saber que tú tienes tus deberes y tus derechos, como yo se lo digo al presidente. Yo estuve ahí con nervios, con todo, y yo dije, yo estoy hablando aquí por los muchachos, no me esperaba ese momento, nunca me lo esperé, yo nunca esperé hablar con el presidente, pero fue la responsabilidad que me dieron al momento. Y como responsable, yo miré hacia atrás, ¿entiendes? Miré hacia todo lo que he vivido. Yo dije, no, yo a ellos no lo puedo dejar mal. Yo de ellos tengo que ser portavoz, que le presente este proyecto al presidente y decirle, señor presidente, este es el proyecto de los muchachos. Esto es lo que quieren los muchachos. ¿Sí me entiendes? Claro. Bajo reglamento y sanciones. Ese momento tenemos un extracto en un video, lo tenemos allí activo, de la transmisión que en ese momento se hizo para todo el país, y tenemos parte de lo que fue tu intervención. Es 1:07 que dura esto, donde explicas un poco lo que estás hablando en este momento. Lo tenemos, veamos y escuchemos. Porque tenemos deberes y derechos. Nos asignan el espacio deportivo, legalizan el deporte motopirueta, pero tenemos que respetar. ¿Respetar como qué? Una vez que nos den el permiso, que se legalice y nos den nuestro espacio, no podemos andar, hermanos, en las vías públicas haciendo este tipo de actividades. Primero, habla mal de nosotros, porque nosotros, no sé si se van a poner en contra, pero debería ser sancionado, no nada más administrativamente, sino sanciones a quienes incumplan
con este reglamento y este tipo de actividades fuera de los espacios deportivos, porque yo creo que el respeto genera respeto. Ante todo, respetar. Entonces, esa parte que tú decías, el respeto genera respeto. ¿Cómo hacer con esa ciudadanía que hoy ven en las calles cómo la gente hace estas acrobacias con los motopiruetas que pasan por la calle principal de su comunidad y hacen todo esto? ¿Cómo buscar entonces que los propios motorizados generen el respeto que tú mencionabas ante la sociedad? Yo digo que ya eso es algo personal de cada uno de ellos. O sea, yo creo que eso es algo que viene de crianza, ¿sabes? O sea, tiene que venir de valores. Porque a mí mi mamá me enseñó a respetar y a pesar de que soy un ser humano con errores y defectos y todo, y he cometido errores como todo ser humano, yo respeto. Y respeto, y no quiere decir que no haya faltado el respeto, porque si he faltado el respeto, pero he aprendido de eso y mi madre, pues mis valores de mi casa siempre fueron respetar, ser respetuoso con la gente. Yo creo que ese es un tema más que sobre el motopirueta, más personal. Incluso el tema es que puede ser personal, puede ser tus valores de tu casa, pero es que tienes que respetar porque tienes que respetar. ¿Sí me entiendes? O sea, tiene que venir ahí ya las sanciones, porque tú eres un falta de respeto, pero tienes que respetar y a ti te toca esto, papá. ¿Sí me entiendes? Porque tú estás faltando el respeto a toda una sociedad, a personas que están en la calle, terceros que no tienen nada que ver con tu deporte, que lo quieres convertir en deporte, que no estamos en contra del deporte, que tú lo quieres ver como deporte, porque yo no veo en motocross saltando carro y saltando claro. Cosas, ¿me entiendes? Sí, en la Venezuela claro. Pasándole no los veo, yo no los veo. Exacto, yo no los veo saltando carro y saltando casa y no los veo. Entonces, ¿por qué el motocross sí? Porque son respetuosos, porque son disciplinados. Claro. Entonces, incluso el tema de motopirueta, yo quisiera no ponerle motopirueta, ¿me entiendes? Porque ya es como un tema ya señalado, criticado, juzgado, ¿me entiendes? Si condenado. Va a ser un deporte, vamos a colocarle un nombre. Otro nombre, no, lo creería yo, no sé qué dirán los muchachos, no sé qué dirán todos, pero me gustaría ponerle como... Bueno, ahorita le digo, me gustaría ponerle como deporte. No, pero si lo tienes anotado, busca. Sí, aquí, yo lo... aquí sí puedes leer, aquí sí puedes leer. Ah, no, allá no puedes leer. Allá mientras no tanto, leer. Mientras tanto, yo voy a leer este comentario, mientras tú buscas allí. ¿Está consciente el invitado de que para ser considerado un deportista tiene que tener una preparación como todo en la vida? No estoy en desacuerdo de que si ellos quieren hacer un deporte de eso, lo hagan. Solo que deben hacerlo en lugares dedicados, única y exclusivamente para eso. No pueden andar por la calle haciéndolo, arriesgando la vida de las demás personas. Claro, claro, es que tienen razón y lo que se les presentó fue eso. O sea, que tienen que tener un espacio asignado y deportivo que de ahí... incluso, mira, hablé de los menores de edad y les dije, yo creo que tienen que haber una edad correspondiente para hacer ese deporte. O sea, no puede ser que unos niños quieran hacer ese deporte. Los hijos míos, mis hijos crecen y les gusta el boxeo, ¿sabes? Y les gusta el karate. Mi hija practica karate, mi hija practica baloncesto. Yo soy jugador de baloncesto. No sé si ustedes saben, yo juego baloncesto, yo soy un atleta. ¿Hay maneras donde? ¿En la Mercedes? En la Mercedes, o en las Acacias. En las Acacias. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos deben saber que tienen que... respetar los espacios, porque si te lo estás asignando, tú tienes que respetar los espacios. Si lo haces fuera de los espacios, ya vas a ser juzgado y vas a dañar a una imagen como tal. El nombre que yo quisiera, incluso se lo dije a mi esposa, es Deporte Extremo de Agilidad y Destreza Motostunt, porque es un deporte extremo y de agilidad y destreza. Yo te llevo una moto a ti, no lo vas a hacer. Claro. Ni yo lo hago. ¿Sí? Entonces es un deporte extremo. ¿Pero qué sabes tú? Ah, bueno, practicándolo sí. Estamos hablando del momento, practicándolo sí. Los niños, que hablé yo de los niños. ¿Qué pasa? Que mis hijos crecen con esas ganas de que les gusta pelear, les gusta eso. Yo lo canalizo. Yo los llevo y lo canalizo a un deporte como el boxeo y los canalizo. Ya su conducta no va a reflejarse en las instituciones, no va a reflejarse en la calle, no se va a reflejar en un liceo, porque ya... Yo canalicé el comportamiento y la conducta de mi hijo a lo que les gusta, lo llevé a lo deportivo. Entonces, si los niños ahorita, el tema es que les gustan las motos, y les va a gustar eso, mano, no podemos tapar la realidad, les va a gustar eso de motopirueta. Entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, es atractivo, según lo que tú dices. Canalizarlo. Sí, es atractivo. Incluso tú vas a un evento. ¿Tú ves el evento? ¿Tú viste el evento en Caracas, en el Poliedro? ¿No te diste cuenta la cantidad de motos, la cantidad de personas? Entonces, tú te das cuenta que
Ahí están. Son una masa, mano. Son demasiado. Tanto, ese fue el evento. Claro, ese evento. Tanto como quienes los practican, como quienes los apoyan, como quienes les gusta. Pero, por ejemplo, hay gente que ve estas imágenes y pareciera que de una vez le da como un soponcio, pues, o sea... Otra palabra más para hoy. Tú puedes hablar... Soponcio. Flores, y puedes decir aquí, durar media hora hablando de los beneficios, de la ventaja. Pero hay gente que ve las imágenes y ya de una vez hace cortocircuito. Pero porque... por comportamientos y acciones erróneos de otros motorizados anteriormente, en un pasado, se creó esa zozobra y se creó ese tipo de ideales hacia los motorizados. ¿Me entiendes? Porque fueron comportamientos de otras personas. No puede ser que yo sea un motorizado. Siempre lo he dicho, yo tengo una pirueta por la vida. ¿Lo has escuchado? ¿Qué? Okay. Una pirueta por la vida. La gente dice, una pirueta por la vida, que la pirueta. No, una pirueta por la vida. El significado que yo le di a mi proyecto es como decirte las vueltas que da la vida en sinónimo de pirueta, porque me gustan las piruetas. Okay. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Si tú eres un motorizado, tú eres un reportero, tú tienes una colisión con un carro y la persona del carro va a decir, ¿estos motorizados hasta cuándo? Sí, claro. Pero resulta, hermano, que tú no eres cualquier motorizado, tú eres un reportero. ¿Viste las piruetas que da la vida? ¿Viste la vuelta que da la vida? Ahí puedes andar en una moto un padre de familia, un ingeniero, un abogado, un doctor. Entonces, el tema de ahorita son las motos, pero no todos los motorizados tienen el mismo comportamiento ni son iguales, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que yo trato de llevar, pues quizá no soy el mejor ni soy el más perfecto. Quizá ahorita soy criticado. Mira, pero aquí dice, saludos al Torito. Debe salir a la luz pública todo esto que está diciendo, porque la gente sataniza mucho y ofenden en las redes sociales. Con responsabilidad todo es posible. Lo escribe Ainat Ayala. Y aquí es donde viene lo que hablábamos antes del corte, que ahora es que viene oratoria para ti, para poder llevar todo este mensaje. Sí, porque cuando yo estaba ahí que me dijeron, tú vas a ser portavoz, tú vas a ser vocero nacional, y yo no me esperaba eso. Yo iba con otras intenciones, presenté un proyecto para el bienestar de la sociedad. Porque yo en realidad yo no hago motopirueta, yo te la puedo hacer ahí para tomarme la foto y listo y subir un estado, más nada. Pero hoy en día me doy cuenta que tiene que ser sancionado todo aquel que se grabe en las vías públicas. Porque si tú grabas, o sea, yo lo pienso así, y no es que quiera estar en contra de los muchachos. Pero si tú ves que hoy en día meten preso a una persona, en estos días hubo un caso de una madre que la están grabando porque está ofendiendo a su hijo y, sí, claro, y maltratándolo. ¿Qué hicieron? Lo buscaron, claro. Pero lo vieron, ellos no lo vieron, vieron el video y ahí las pruebas, ¿sí me entiendes? Entonces, para sancionarlo. Entonces yo creo que si tú te grabas, ya eso es prueba de que te tienen que sancionar porque no te estás grabando. Claro. Tú mismo te estás grabando y estás subiendo algo que puede perjudicarte a ti y puede perjudicar toda una lucha de deportistas, pues, que hoy en día son deportistas. Entonces yo creo que el tema es, aparte de canalizarlo, hay que buscar corregir, no de un día para otro, porque eso no es de un día para otro. No es que la gente cree que mañana van a llegar y los van a meter preso. No, canalizarlo. Quienes son voceros, quienes son coordinadores a nivel nacional, tratar de buscar la manera de llevar el mensaje de que tienen que respetar, de que tienen que hacer todo esto, porque si no van a pagar las consecuencias de sus malas acciones. Torito, pero si son deportistas. Claro que sí. ¿Pueden llegar a ser deportistas, claro, con esto? ¿Por qué? Porque, claro. ¿En qué sentido? Se suda. Ajá. Se tiene agilidad. Ajá. Se tiene destreza. Aparte de eso, es un... Como te digo, como el motocross. O sea, el motocross es un deporte y tú estás acelerando y saltando. Pero para tú saltar, tienes que mover los músculos. Para tú saltar, tienes que mover las piernas. O sea, hay que estar en forma para poder hacer eso. Hay que estar en forma, claro. Es que yo la otra vez lo comentaba. Por ejemplo, ¿qué hace Daniel Ders? Daniel Ders es un ícono. Claro, ¿y qué hace? Acrobacia, pirueta, pero lo que pasa es que lo hace en una bicicleta. Es decir, que acá no es el efecto de hacer acrobacias. Es que lo haces en una moto, y como estas motos lo hacen en la vía pública poniendo en riesgo a terceros, es que se condena. Si el motopiruetero no hubiese hecho esto en la calle, sino que lo hubiese hecho desde un principio en un espacio cerrado, como lo hacen los hermanos Gasca, ¿te acuerdas? La esfera de la muerte, que hacían acrobacias en un circo. Sí. La gente que está en contra de los motopiruetas, que yo estoy en contra de las motopiruetas en la calle. Estoy en contra del que hace caballito, el irresponsable que hace caballito con una chamita atrás para lucirse sin casco, para tomarse un video, para publicarlo y decir que es el guapo de la comunidad y soy el más
papaupa de mi barrio y tal. Yo estoy en contra de ese ser. Pero, ¿cuántos de ustedes no vieron la esfera de la muerte en Los Valentinos? ¿Cuántos fueron ahorita al círculo de hermanos Los Valentinos? Y es que, ¿no les gustó las piruetas que hacían los hermanos Los Valentinos? Y hubo un accidente. Y hubo un accidente. Que nosotros lo colocamos. ¿Y quién salió a decir que cerraran el circo hermanos Los Valentinos? ¿Cuántos no llevaron a sus hijos para que vieran a unos guaros haciendo piruetas en una moto? Hay que estar en contra de los ciudadanos que de la mala práctica en la vía pública. Claro, porque también yo veo que la gente, tú acabas de tocar el tema del casco, que es fundamental, ¿no? Es fundamental lo del casco. Pero tú tienes el casco y vas a 150 y te estrellas de frente con un carro, ¿te va a salvar el casco? No, no te va a salvar. Entonces, que no nada más el casco, mano. No podemos hacer énfasis nada más en el casco. El casco es fundamental y principal, pero yo creo que todo es ser prudente y ser consciente. No nada más el casco, porque la gente utiliza el casco, campaña contra el casco, el casco es a juro porque sí. Pero ¿qué pasa? Que tiene que ser prudente y consciente a la hora de tú conducir, porque yo he visto personas que tienen años manejando motos, los he visto hasta sin casco, incluso yo he andado hasta sin casco, mano. Yo no vengo aquí a decir que soy el más perfecto, porque quizás mañana me ven sin casco y van a un poco de foto, mira, aquí está el hombre. No, yo también he andado sin casco. Pero no es el deber ser, pero soy prudente a la hora de conducir. Entonces, ¿qué pasa? Que el tema del casco es principal, pero lo más que tenemos que recalcar, aparte del tema del casco, es ser prudente y consciente a la hora de conducir, porque si yo ando a 1000, me puedo llevar a un niño, me puedo llevar a quien sea, una persona que va en la calle que no tiene nada que ver con la imprudencia que yo estoy haciendo. ¿Cuál sería un espacio acorde de eso que están luchando? Tú mencionabas, presidente, le digo a los gobernadores, a los alcaldes. O sea, prácticamente hiciste una invitación a todos los gobernadores y alcaldes de conseguir un espacio. Y eso nos lo van a responder al regreso. Porque yo los he visto en el Estadio Metropolitano de Caudares. Una persona me decía, pero no, con razón la grama está así. Yo le decía, no. O sea, en el Estadio Metropolitano de Lara, en las afueras. No, entendía, no. Porque yo le dije así, pensó que era en la grama. Y bueno, pero no, la grama está mala es por otras razones, no por las motos. Pero, ¿qué espacio entonces sería un espacio acorde? Porque cuando yo soy el que piensa que cuando tú designes un espacio con todas las medidas de seguridad, quien lo haga fuera de ese espacio se convierte en alguien que está en contra de la ley y de las buenas costumbres, o sea, y la sana convivencia ciudadana. En ese deporte no se puede jugar caimanera. No podrías hacer en caimanera. Ese no. Tendrías que hacerla en ese espacio. De manera sí, estamos, una cancha. Estamos con Frank Meléndez, el torito de Venezuela. Ya regresamos con mucho más. Estamos de vuelta con más de su programa Noticias Barquisimeto a través de las pantallas de Somos Televisión de manera simultánea por la romántica de Barquisimeto Somos 93.5 FM y para el mundo entero a través de nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com. Estamos con Frank Meléndez, Torito, el Torito de Venezuela, quien estuvo entonces este fin de semana en la válida nacional de motopiruetas y fungió como vocero nacional. Antes de era esta el Torito disciplina. De Caudares. Antes era el Torito de Caudares. Ya ahorita es el Torito de Venezuela. Quedó una pregunta al aire. Tú invitaste a los gobernadores y a los alcaldes y alcaldesas frente al presidente de la República de crear espacios dedicados a la motopirueta. Si nos puedes, por favor, ahondar un poco más sobre esta solicitud. Yo le hablé al presidente la solicitud de los espacios recreativos y deportivos, ¿verdad? Porque creo que lo más fundamental y primordial también en ese tema, el porque yo no he visto de repente a alguien que juegue básquet y esté en la intercomunal Acarigua, Barquisimeto. En medio de la calle. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo fui portavoz de lo que los muchachos quieren. Y le dije que hablara con
diera la directriz de hablar con los alcaldes y los gobernadores para asignar un espacio deportivo. Fuera de ese espacio, nada, nada. Fuera de ese espacio, nada. Es más, cuando tuvimos un espacio en la calle del Metropolitano. En el Estadio Metropolitano de Lara. Ajá. Ahí yo veía que hacían algunas... Vale. Ajá. Yo que veía favorable y positivo de eso. Primero, es una calle sola y abandonada. Hubo un tiempo que estuvo abandonada, pues para no decir que ha estado abandonada. Claro. Hubo un tiempo que estuvo abandonada. La limpiamos, cortamos el monte afuera, recogimos la basura, todo eso. Pero aparte de eso, lo que yo veía de afuera del punto de vista, yo decía, esto aquí está alejado de la ciudad y está alejado del municipio. O sea, esto no está en el centro de Caudares, esto no está en el centro de Barquisimeto, esto está retirado. O sea, lo vi como que era bien que fuera allí, porque está retirado. Y si de repente en algún momento no es allí, yo creo que se pueden buscar terrenos y construir una pista nada más para eso, como estilos cancha, como cuando hacen una cancha de fútbol, una cancha de básquet. Entonces yo, si no era ahí el sitio correcto o correspondiente, que ese es el sitio que se planteó, porque es una calle sola, respetar también cuando existan eventos ahí, saben que no pueden estar haciendo nada, tienen que respetar los momentos, si ahí, por la calle, porque eso no es dentro del Metropolitano, para que claro. Sepan, eso no es dentro del Metropolitano, porque las personas creen que es en el Metropolitano. Entonces, yo creo que si no sería allí a futuro, podrían hacer unos espacios en una calle que estén, terreno que estén solo y hacer una pista. Es decir, que cuando alguien lo haga en una calle, le quitan la moto, preso, ¿qué sanciones se pueden hacer para todos aquellos que lo hacen irresponsablemente en la vía pública? Esas fueron, en el debate del día anterior, fueron cláusulas y fueron opiniones y puntos que se plantearon. Ellos sacarán ahí los que son en realidad correspondientes para ponerlos en práctica, pero todo tiene su... Yo diría que apenas el que la quiera levantar, pero debería ser ya sancionado, pues, apenas el que lo haga, pues. ¿Por qué? Porque hay niveles, de repente, no, este la levantó, bueno, te toca esto. Ah, este vino la levantó y se estrelló. Ah, un poquito más alto lo que te claro. toca. Este vino y atropelló a una tercera persona. Ah, no, este te toca más alto. Y este vino y, ¿me entiendes? Entonces yo creo que mejor es, no hay que esperar que pase esto, que pase esto, que pase esto. Empezamos desde aquí. De una vez, levántate, tú tienes que ser multado, tienes que pagar las consecuencias de lo que estás haciendo, porque no podemos esperar que suceda esto para nosotros llevarlo a otro nivel, a otro tipo de sanción. No, o sea, el momento que tú lo hagas, deberías de ser sancionado, porque si estás peleando, luchando y batallando por que te den un espacio y te tomen en cuenta como deportista, te tienes que comportar como un atleta como tal. Torito, ¿estás consciente de que de seguro hay muchos motorizados? Ah, ya vino el Torito esta. Sí, claro. Claro, yo estoy consciente de que no a todo el mundo le caigo bien, de que no a todo el mundo le cae bien de repente las propuestas, pero... Como el Torito me va a venir a decir que yo no puedo levantar la moto cuando ellos... Sí, claro, porque ellos son dueños de sus actos. Yo simplemente estoy contribuyendo y siendo partícipe y portavoz, porque es que yo no dije, mira, yo quiero hablar. Mira, yo quiero ser el que no. A mí, no sé, vieron mis condiciones... Y yo estaba por allá retiradísimo y me dijeron, ven acá, tú eres el que va a hablar por todo un país con respecto a este tema. Yo no me lo esperaba, no tengo el vocabulario correcto, no tengo la manera de expresarme muy bien, pero yo dije, o sea, Dios le da la batalla a sus mejores guerreros y yo me considero un guerrero ahí, a pesar de que sabía que la gente me iba a señalar, pero a mí me importa que mi madre sepa quién soy. Me importa que las personas que me importan sepa quién soy. Me importa que mi familia sepa quién soy, mis hijos, mi esposa. No me importa lo que piensen los demás, porque yo soy un buen ser humano, pues. ¿Me entiendes? Y yo sé lo que... Mira, buen día, Daniel y Eli. No estoy en contra de ese nuevo deporte, que por demás me parece muy peligroso. Les cuento. Vivo frente a la bomba de gasolina, La Campiña. Venía por la intercomunal, vía mi casa, delante de mí venían tres motorizados haciendo las piruetas. Cada uno en su respectiva moto tomaron toda la vía.
se hizo cola porque no se podía avanzar. De paso, los nervios de punta porque ya venía el semáforo y estos chicos no frenaban ni colocaban sus motos de manera normal. Estos chicos merecen sanciones y prohibirles anden en avenidas u otras vías de tránsito rápido. Pasan gandolas cargadas, camiones, autobuses con pasajeros. En realidad es un riesgo. Este es el intercomunal Barquisimeto a Carigua. Mucho tránsito. Es lo sí, que venimos, tiene, lo no, que es venimos. Que tiene razón. Porque si esa señora, quizá como muchas señoras o la sociedad no están acostumbradas uh-huh. a ese tipo de actividades. Yo por lo menos voy en mi carro y yo veo y yo sé de qué manera manipular mi vehículo en ese momento, pues, aunque no es el deber ser que estén haciendo caballito, porque no, pues eso no se tiene que hacer en la vía pública. Pero de repente esa señora está mirando hacia enfrente en su vía y le pasa por un lado a alguien en caballito y a ella le da del susto girar su volante hacia el lado que ella no hay, así, y resulta ser que de aquí para acá hay otra cosa y ¡pum! Porque sus nervios fueron asustarse y claro. mover el volante. Entonces, ese tipo de actividades en la vía pública, aunque no quieran, pueden traer consecuencias, sin tocar, sin tener colisión con alguien, puede traer que accidentes o cosas que no queramos que pasen. Sí, bueno, por ejemplo, acá nos mandaron un mensaje, un video, no sé si Keiber lo tiene, de una persona que habla precisamente, alguien que creó un contenido acerca de, bueno, diciendo que las motos no son peligrosas. La que es peligrosa es la persona que comete imprudencias en la vía pública. ¿La tenemos? Tenemos ese material que dice, las motos son peligrosas. Y decía, por ejemplo, hay muchas personas que... Aquí se me ocurre la idea, ¿no? De crear motorizados anónimos. ¿Sabes que así como existe Alcohólicos Anónimos? Hoy está de aniversario. ¿Qué? Alcohólicos Anónimos. Por eso lo menciono, porque hay gente que dice, bueno, es que fulano ha andado sin casco, ve, ya dijo que él ha cometido imprudencia. No, sí, tremendo representante y tal. Y yo digo, bueno, pero entonces vamos a crear motorizados anónimos, donde hayan las personas, bueno, sí, yo cometí tal, pero tengo 300 días usando casco, por ponerte un ejemplo. O tengo 200, hoy es mi día 251 de ya manejar bien moto. ¿Por qué crees que la sociedad perdona a un alcohólico, perdona a un drogadicto, perdona a alguien, etcétera? Pero le cuesta a los motorizados darle una segunda oportunidad. O sea, para muchas personas no existe motorizado bueno. Existen dos motorizados, el que ya tuvo un accidente y el que está por tenerlo. Bueno, yo digo que eso es que la gente tiene ese tipo de señalización, el porque simplemente eres un motorizado de un 150, porque como te venía diciendo, tú ves a un motorizado de repente, que tampoco estoy en contra de ellos, yo estoy a favor de todo y que puede hacer las cosas bien, un motorizado en un racing, en un TNT, en cualquier moto, un Ducati sin casco, y no le van a prestar atención a los demás, porque no es que están pendientes de que tremenda moto o debe tener plata, pero ves a un motorizado del día a día, batallador, sin casco, ya de una vez lo van a señalar y lo van a criticar y lo van a juzgar. El tema es ya de costumbre, de que ya se acostumbraron a eso, pues a señalar y juzgar a los motorizados. Pero no todos los motorizados son iguales. No todos los motorizados son iguales. Yo te voy a decir una cosa, aquí no venimos a reprender ni a criticarlos a ellos. Aquí vinimos a darles oportunidades, a decir que sí pueden salir adelante. Yo no me puedo parar aquí como motorizado y hablarle al público y a todos los televidentes y decirle, yo soy el más perfecto. Yo nunca en mi vida he andado sin casco. Eso es mentira. Ellos me pueden criticar y me pueden juzgar a mí, que digan lo que ellos quieran decir. No, tremendo representante, no importa. Ellos lo que creen. No, hasta se han montado, esos que hoy critican, hasta de parrilleros se habrán montado sin casco en algún momento en una moto. Todos hemos cometido errores. El que esté libre de pecado, señores, los que se hacen llamar cristianos, lo que tal, el que esté libre de pecado, señores, que lance la primera piedra. El béisbol venezolano es algo que lo es a nivel casi que mundial, ¿verdad? El béisbol venezolano. Y en el béisbol venezolano han terminado en colisiones de golpes entre ellos porque la adrenalina y todo eso. Mano, son cosas que se escapan a veces en nuestras manos. Tú vas a salir apurado y de repente sales y dejaste el casco. Se te escapó de tus manos, se te olvidó. O de repente en este deporte hay quienes se van a salir de los parámetros, pero no porque ellos lo hagan, tú vas a criticarlo. Hay muchas personas que están haciendo contenido
y creando seguidores y creando fama con este tema. Claro. ¿Entiendes? Porque es el tema, es el boom. Hay que castigarlos, ¿no? A los que cometan imprudencia. Hay, claro, tiene que haber una pena. Buen día, Daniel. Una pregunta al invitado. ¿Esas motos chinas están aptas para ese tipo de piruetas? Sí, claro. Claro, porque son motos que no tienen... Es, todas las motos, porque todo está en lo que tú sepas practicar, en cómo lo sepas hacer, en tu pulso, en tu conocimiento, en tu destreza, todo, porque ahí las ninjas se montan en 250, 230, 220 y hacen piruetas. Todo es el que la sepa conducir, el que la sepa manipular. Así es, tenemos un video corto que de gente que tú mencionas precisamente que ha creado sus seguidores a raíz de también crear contenido en relación al tema de las motos. No esos mitos de las motos que no son de realidad, sino mitos. Las motos son peligrosas. Las motos no son peligrosas. Yo la veo aquí tranquilita. Usted haciendo pendejadas en la moto las vuelve peligrosas y arriesga su vida. No haga tonterías en las motos. Las motos son para trasladarse, para divertirse, para pasarla bien, para llegar más rápido. No para andar haciendo caballito en el medio de los carros, no haciendo zigzag entre un carro y otro, no para andar a 200 km por hora donde la gente va apenas a 50. Entonces, no las vuelves peligrosas porque las motos no son peligrosas. Tú las vuelves peligrosas con tus acciones. Las motos son peligrosas. Un poco de lo que mencionaba, no sé si tienes algo por allí, Daniel. No, bueno, muchos mensajes que han llegado de todos esos videos de cuando se caían, videos cuando una moto le caía encima en otra. Pero él está equivocado porque él dice los que pasan en zigzag entre motos. Mira, yo no he visto el primer motorizado que se cale una cola atrás de un carro. No lo he visto. ¿Tú lo has visto? Motorizados que se queden atrás y hay una cola así en un semáforo y ellos atrás del carro hasta que le toque la luz. No, no. Pasan. Claro. Hasta él mismo tiene que pasar entre los carros. Claro. ¿Sí me entiendes? O sea, la cosa es que debemos ser conscientes y prudentes. Listo. Conscientes y prudentes. Más nada, no podemos llegar a que ¿qué hacen esto? ¿Qué hacen los otros? No, mano, si te gusta el deporte o lo que tú llamas deporte, si te gusta hacer este tipo de actividad como el motopirueta, sé consciente y sé más prudente a la hora de hacerlo. No lo hagas en la vía pública y lo haces en tus espacios. Listo, la sociedad vive más tranquila, que lo importante aquí es la sociedad, mano. Mira, eso es lo que yo llevo, la sociedad. Las lesiones están en todos los deportes. Sí, claro. Pero hay una realidad que preocupa con el tema esto de los motorizados, que siempre es el llamado de conciencia. En la emergencia del hospital... Ya los médicos manifiestan inclusive que, wow, que vaya que difícil es hacer una guardia. Siempre ha sido difícil, toda la vida ha sido difícil. Toda la vida han llegado motorizados a emergencias de cualquier hospital, pero hoy en día la cantidad sobrepasa y a veces hay personas que tienen cirugías electivas y no, estás en la cola, tal, porque siempre el motorizado va a llegar con una emergencia al hospital y en temas de salud colapsan. Entonces, a veces muchas personas se sienten un poco... en desventaja, porque ven cómo los insumos, la atención prehospitalaria, etcétera, las camas, o sea, tú vas con otra enfermedad y no hay camas UCI, vas por otra enfermedad y no hay camas en agudos, etcétera, etcétera, porque la mayoría de ellos están entonces sí, con los motorizados. Entonces, en ese punto de cuenta, de punto de cuenta, el presidente de la República, por ejemplo, también tenían que decirle, bueno, y como nosotros le estamos quitando mucho espacio en los hospitales a las otras enfermedades o a los otros accidentes que pudieran haber, también requerimos más dinero para los hospitales, porque mucha gente ha criticado eso, que los recursos e insumos médicos de los hospitales se están yendo prácticamente para los motorizados, que llegan traumatizados. Pero yo digo que así como se aprueba, o sea, como el señor presidente aprueba lo del motopirueta, así mismo puede irse para abajo. ¿Por qué? Porque si él está aprobando algo para que, no para que la gente venga a criticar, no para que la gente lo venga a criticar, sino para que la gente dé una oportunidad. Aquí estamos hablando desde un tema social, ¿entiendes? Aquí no nos podemos ir por otros ideales, porque yo creo que este tal, porque yo creo que este tal. No, aquí estamos por un tema social, o sea, nacional, de las personas, de quienes conviven día a día, de los que andan en la calle, de los que creen que ese tema es muy fuerte. Entonces, la oportunidad está en que vamos a darle el espacio, vamos a crear las normativas, las sanciones y demos el tiempo estimado a ver cómo suceden estas cosas. Porque si en este tiempo estimado no suceden estas cosas que queremos para construir un proyecto y algo mejor, listo, echamos todo para atrás y critíquennos. ¿Cómo nos va a criticar?
le dieron el espacio. Tenemos 6 meses, 8 meses, 1 año. Y en 1 año, por lo menos, la tasa no ha bajado. Siempre más hay accidentes. Los que andan por ahí siguen andando por ahí. ¿Entiendes? Entonces, quiere decir que la oportunidad está en él. Ya va. Vamos a ver qué sucede. Vamos a esperar cómo se comportan. Y el resto, si no sucede eso, listo. Critiquen, señalen, juzguen y ya. Mira lo que dice Alfonso Párraga. Antes de irnos, unos minutos más. Pedro, buenos días. Es parte de lo que acabas de decir. Y ya Alfonso Párraga había enviado el mensaje. Dice, el hecho de que el presidente lo decretara deporte nacional no incrementará los accidentes. Al contrario, lo que busca es regular esa actividad. Ejemplo, el tiro al blanco se hace con un arma de fuego. Eso no da motivo a utilizarlas en cualquier parte. Lo escribe Alfonso Párraga al 0424-529-2888. Lea otros mensajes, Elisaúl. Ya para... el que le caiga cualquiera. Aquí tenemos filtros para los mensajes. No, bueno, okay. Vamos a leerlo. Como usted acá. Nunca agarra ese teléfono, se asusta. Buen día, le escribe Yumier. El problema no son las motos, el problema son algunos motorizados que no tienen conciencia al conducir, imprudencia total. Yo tengo moto y carro, y cuando ando en el carro, trato en lo más mínimo de manejar lineal. O sea, manejar sin hacer algo de zigzag. Ya que los motorizados aparecen por la derecha y por la izquierda. Aquí la mayoría son desadaptados y locos. Usted dijo que leyera sin filtro aquí los mensajes, Daniel. Entonces son los mensajes que llegan. Deben suspender ese deporte, si se puede llamar deporte. Esos son intereses creados por el gobierno. Ese movimiento me hace acordar de las llamadas patotas motorizadas. Ellos son peores que los patoteros y a ese joven le lavaron el cerebro. ¿Tú sientes que te lavaron el cerebro? No, y muchos mensajes dicen que te pagaron ayer por hablar. A mí no, Ale, nada que ver. Ayer no, que te pagaron por hablar. No, nunca, nunca. A mí nadie me ha pagado, a mí nadie me lavó el cerebro. Incluso cuando yo estoy hablando, ves que yo cuando hablo no tengo como las palabras correctas para hablar, sino que yo hablo porque fue en el momento que me dijeron, pues, entre todos, hermano, tú eres el que vas a ser portavoz y vocero de esto. Nadie, a mí para nada, vale. Están equivocados totalmente. Mira, Ender Luzardo. Ajá, hombre del deporte. Oh, si alguien sabe deporte. De deporte, es Ender Luzardo. Me escribe, buen día, saludos. Te envío un audio para que lo escuches primero y si te parece lo sacas al aire. Ok. ¿Usted va a confiar directo en Ender Luzardo? Totalmente. O sea, usted no escuchó eso, o sea, pues. Por Dios, ¿cómo no confío? Nos persignamos aquí, no. ¿Será? No. Tipo del deporte. Ender Luzardo. Un tipo del deporte, claro. Un tipo serio. Expresidente del Deportivo Lara, presidente de la Federación Venezolana de Deportes Acuáticos. ¿Cómo no escuchamos esta? Vamos a ver. Para irnos ya y finalizar el programa. Buenos días a todos. De verdad que, bueno, como amante del deporte, amante de todas las disciplinas deportivas, estoy escuchando el programa con mucha atención. Ese puede ser un deporte que se pudiera clasificar en los que llaman deportes de riesgo, porque realmente un riesgo lo que hace. Totalmente de acuerdo en que cada quien tiene derecho de hacer con su vida, con su moto, con su todo lo que quiera, siempre y cuando pues se cumplan muchas cosas dentro del deporte. Y si van a entrar en el deporte, desde luego que tienen que entrar dentro de lo que es la reglamentación. Totalmente de acuerdo. Yo he sido testigo de mucha gente que yo he visto revolcándose, cayéndose de una moto, incluso con un acompañante. Estuve muy cerca de atropellar a alguien vía Carigua que hicieron ahí, se cayeron y casi le pasé por un lado. Porque pienso que tienen que luchar, el amigo Torito, primero por los espacios. Yo pienso que un espacio importante donde pudieran entrenar, practicar, pudieran ser los estacionamientos. ¿Cuál es el estacionamiento? De repente en Barquisimeto lo del estadio de béisbol, y de repente en Cabudare, pues de nuestro insigne estadio, mientras tanto. Y desde luego, pues, irlo convirtiendo a medida que vaya avanzando en reglamentarlo, porque todo tiene su reglamentación, todo tiene su orientación, todo tiene sus deberes, todo tiene su derecho, pero también tiene sus obligaciones. Y desde luego, condenar 100%, 1000% a las personas que lo hacen en la calle, porque ahí mismo lo han dicho, nadie ha visto un basquetbolista jugando en la calle, ni los que se tiran en paracaidismo se tiran en la calle, etcétera, etcétera. Algo que se pueda aportar, pues con mucho gusto, pero sencillamente mis dos recomendaciones es buscar los espacios adecuados para que se practique, se realice y se compita, y el otro sencillamente reglamentarlo y de alguna manera pues sancionar a la gente que lo hace libremente, poniendo en riesgo a todos los que estamos en la calle. Saludos para todos. Gracias, hermano. ¿Qué mejor manera de cerrar el programa con este audio de una persona que ha estado en el deporte y que sin duda alguna estoy seguro que si es de apoyar, va a apoyar? Para el deporte local, nacional e internacional, porque también ha tenido responsabilidades internacionales el amigo Ender Luzardo. Entonces, ahí está. Ya con esto podemos
bajar la Santa María e irnos hasta mañana. Agradecido con Frank Meléndez, muchísimas director gracias. De Una Pirueta por la Vida, el torito de Caudare, que ahora es el torito de Venezuela. Sí, yo le puse el torito de Venezuela porque cuando yo hacía en vivo y cosas así en mis redes sociales, entonces había gente que no sabía pronunciar bien, decían Cabudare. Entonces lo cambié de Cabudare al torito de Venezuela. Me hice como más, expandí más mi nombre. ¿Cuáles son tus redes? El Torito de Venezuela en todos lados. ¿En TikTok? En TikTok, El Torito de Venezuela. En Facebook, El Torito de Venezuela. Y en Instagram, El Torito de Venezuela. ¿Cuál red se mueve más? Me muevo Instagram, muevo TikTok, muevo Facebook, las tres. ¿Y en cuál llega más la gente? En Instagram. O sea, los mensajes más que todo me llegan en Instagram. Y en TikTok, en los videos, nada. Ahí se mi esposa se pone, ni yo los leo, pero mi esposa se pone a leer uno por uno y me empieza a decir, mira lo que están diciendo aquí, yo los busco y yo no me pongo en contra de ellos, es lo que ellos piensan y lo que por culpa de otros se ha creado, pero en algún momento se limpiará la imagen de algunos de los motorizados que no son así, pues, porque no todos somos iguales, pues. Nos vamos, será hasta mañana, que tengan un feliz inicio de semana, chao, será hasta mañana.